¿Qué tal, mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy estaremos hablando. Los Medias Rojas de Boston quieren hacer como un cambio con el equipo de Cincinnati por Jonathan India. Así que pendiente, estaremos hablando de los Gigantes de San Francisco. Estaremos hablando de los Mellizos de Minnesota y estaremos hablando de los Dodgers de Los Ángeles. Así que pendiente a estas informaciones. Antes, me gustaría aquella persona que tengan algún negocio y quiera darse a conocer, quiera que su negocio crezca a través de las promociones, puede comunicarse con nosotros a través de el rayita bajo mega 2515 @mail.com. Ya se comunica con nosotros ahí, pero solo para promociones. Y dicho esto, vamos a empezar con las informaciones de este video y tenemos que hacerlo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que muestran interés en este lanzador. Dice que el área que más le interesa a los Dodgers reforzar para la temporada 2024 es sin duda la rotación de abridores. Si bien el ex lanzador de los Padres de San Diego, Blake Snell, y el diestro lanzallamas japonés Yoshinobu Yamamoto serían prioridades a firmar para el conjunto dirigido por Dave Roberts. Este viernes pasado se dio a conocer el interés de la organización de los Dodgers por un pitcher que durante la fecha límite de cambio del año pasado estuvieron cerca de adquirir vía cambio. Según David Bassett de MLB Network, uno de los equipos que más se está interesando en la firma del agente libre Lucas Giolito es el equipo de los Dodgers, cuyos dueños han dicho que el presidente de operaciones, Andrew Freeman, tendrá chequera abierta para hacer las contrataciones que se requieran para reforzar el equipo y volver a ser contendientes por el título de la serie mundial. Tú ves, ahí me gusta cuando yo veo que uno de los dueños le da chequera abierta a su gerente general de que pueda trabajar. Eso se nota que quieren volver a competir al máximo nivel. Dice por aquí que hay señales que apuntan que las conversaciones entre los Dodgers y Luca Giolito ahora se están convirtiendo en una firma. Dijo Bassett en torno al fuerte rumor de la posible nueva contratación de Los Ángeles Dodgers. Aunque Lucas Giolito no le ha ido muy bien en las últimas temporadas con el equipo de White Sox, Anaheim y los Guardianes, los Dodgers tienen la reputación de ayudar a los lanzadores abridores a retomar su nivel de lanzadores. Dice que anteriormente tuvieron éxito con Tyler Anderson y Andrew Heaney, ambos regresando a su mejor forma cuando fueron parte de la rotación de los Dodgers. Ahora ven potencial en Lucas Giolito, quien fue un All-Star con los Medias Blancas de Chicago durante la temporada 2019. Y en lo particular, señores, a mí me gusta este lanzador, porque es un lanzador que no tiene miedo y un lanzador que cada vez que los partidos de él se iban a efectuar, era un lanzador que no permitía muchas carreras limpias. Y eso es lo que busca cualquier equipo. Y yo entiendo que el que contrate a Lucas Giolito se va a llevar a un buen lanzador, aunque en las últimas temporadas le haya ido mal. Pasando con la siguiente información, señores, vamos a hablar ahora de nada más y nada menos que el equipo de los Mellizos, que están interesados en traer de vuelta a un abridor que está en la agencia libre. Dice que el lanzador derecho, agente libre, Kenta Maeda, ha despertado un serio interés de los Tigres, pero una reunión con los Mellizos de Minnesota sigue siendo posible. Según John Heyman del New York Post, tanto los Tigres de Detroit como los Mellizos de Minnesota
están interesados en Maeda, aunque no hay indicios de que su mercado se limite a solo esos dos equipos de la MLB. Maeda tiene 36 años de edad, o lo cumple en abril próximo. Tiene un historial externo como jugador efectivo en las Grandes Ligas, con un promedio de carrera limpia de 3.92 en 190 juegos desde el 2016 a la fecha. Los últimos años han sido inconsistentes, con altibajos significativos. En el 2020 registró una efectividad de 2.70 en 11 aperturas durante la temporada cortada, quedando en segundo lugar en la votación del premio Cy Young, detrás de Shane Bieber. Sin embargo, su efectividad aumentó a 4.66 el año siguiente y finalmente requirió una cirugía en el codo de lanzar. Vemos aquí que, a pesar de las lesiones, Maeda regresó al montículo este año 2023 y terminó el año con una efectividad de 4.23, aunque tuvo un mal inicio al permitir 10 carreras limpias en 3 entradas contra los Yankees de Nueva York. Se recuperó después de una lesión y tuvo una efectividad de 3.36 el resto de la temporada. La posible reunión con los mellizos tiene sentido, ya que perdieron a Maeda y a Sonny Gray en la agencia libre al final de la temporada 2023, debilitando su rotación. Chris Paddack regresó de su rehabilitación de Tommy John, y junto con Pablo López, Joe Ryan y Bailey Ober formarían una rotación sólida. Sin embargo, Maeda podría exportar experiencia valiosa a este equipo de los mellizos de Minnesota. Dice que, aunque los mellizos generalmente evitan contratos a largo plazo para lanzadores de agencia libre, Maeda podría encajar en su presupuesto y ayudar a fortalecer la rotación en una temporada donde la demanda de lanzadores abridores es alta. Además, considerando las preocupaciones financieras específicas del equipo, Maeda podría ser una opción viable si pueden liberar espacio salarial mediante intercambio de jugadores, especialmente con la presencia de varios jugadores con salario significativo en el roster actual. La competencia por refuerzos en la rotación está siendo intensa, pero la edad de Maeda podría limitar su mercado en la MLB y hacerlo asequible para los mellizos de Minnesota. Y eso es verdad, tiene 35 años de edad, y la edad puede complicarle un poquito para que él pueda conseguir un buen contrato, pero ahí está, señores. Detroit y los mellizos están dispuestos a dar los servicios por este jugador. Pasando con la siguiente información, señores, vamos a hablar de un jugador que fue partícipe del cambio que mandó a Manny Machado aquella vez cuando pertenecía a los Orioles de Baltimore. Dice por aquí, señores: los equipos ya se encuentran realizando movimientos y contrataciones de cara a la temporada 2024. Uno de ellos son los Gigantes de San Francisco, quienes se han hecho de los servicios de un jardinero exjugador de los Dodgers. Se trata de Yusmiel Díaz, outfield, que se vio involucrado en el cambio que hicieron en su momento por Manny Machado con los Orioles de Baltimore. Diversos reportes, como el periodista Francis Romero, dio a conocer que los Gigantes de San Francisco han firmado a Yusmiel Díaz con un contrato de liga menores. Este jardinero ya cuenta con experiencia de Grandes Ligas, pues hizo su debut en el año 2022 con los Orioles de Baltimore. El oriundo de Cuba es un ex pelotero de los Dodgers de Los Ángeles. Fue firmado en el periodo internacional de firma del año 2015-2016. En esa ocasión recibió un bono por firma de 15.5 millones de dólares. Fue uno de los mejores prospectos de la organización y fue incluido en el cambio que realizaron en el 2018 con los Orioles de Baltimore por Manny Machado. En ese momento era un prospecto duro. Dice aquí que el jardinero solamente pudo ver acción en un encuentro
en el día de su debut con los Orioles de Baltimore. Posteriormente fue cortado del roster de los Orioles y lo enviaron de vuelta a Los Ángeles Dodgers con una negociación para ligas menores. Yusiel Díaz disputó 94 partidos en la temporada 2023 en la Liga Menores con la sucursal AA Tulsa de los Dodgers de Los Ángeles. En ellas consiguió un promedio de bateo de 2.78, 16 cuadrangulares y 60 carreras remolcadas. Así que hay que ver si el equipo de los San Francisco Giants tienen la intención de subir a este muchacho a Grandes Ligas, pero ahí está, firmó un contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Y hablando de contrato, hablando de cambio, hablando de jugadores importantes, está empezando a sonar la posibilidad de que el equipo de los Boston Celtics, el equipo de Boston Red Sox, perdón, se haga de los servicios de Jonathan India en un cambio con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Es una polémica que hay con este jugador. Al principio se había dicho que lo iban a cambiar. Luego el gerente salió a hablar de que él era una pieza importante en el equipo. Y ahora se vuelve a abrir los rumores de cambio. Dice de la siguiente manera: los Medias Rojas de Boston están urgidos por encontrar la manera de reforzar su infield para la temporada 2024 de la MLB. Y un ganador del premio novato del año comienza a sonar fuerte para llegar a este equipo. De acuerdo a Jim Bowden de CBS Sports, los Medias Rojas de Boston tienen como prioridad encontrar a un segunda base titular y sería Jonathan India que encabezaría perfectamente en este equipo. Dice aquí, no hay duda de que la segunda base es una prioridad para el equipo de Boston, ya que han entablado conversaciones comerciales con los Rojos de Cincinnati sobre Jonathan India y con los Yankees de Nueva York por Gleyber Torres, declaró el analista. En las últimas semanas, la posible llegada del pelotero venezolano al equipo de Boston ha tomado mucha fuerza ante la posibilidad de hacer un cambio por Alex Verdugo, ya que ambas piezas se adecúan a lo que necesitan ambos equipos. O sea, los Yankees necesitan un outfield y Boston necesita un infield. Por eso Alex Verdugo caería bien en los Yankees y a nosotros nos caería bien Gleyber Torres. De igual manera, sin embargo, reportes indican que los Rojos de Cincinnati estarían dispuestos a dejar ir a Jonathan India si hay una buena oferta ante la profundidad que tienen en su infield con jóvenes peloteros como Eli de la Cruz, Matt Manley y Spencer Steer. Ese es el gran problema que tiene Cincinnati. A Boston le faltan infielder y Cincinnati tiene demás y jóvenes. Por eso es que ellos están abiertos a la posibilidad de cambiar a Jonathan India y Boston está interesado. Ahora mi pregunta sería la siguiente. Para ti, que eres fanático de Boston al igual que yo, ¿cuál de los dos te convendría más? ¿Gleyber Torres o Jonathan India? Déjame tu comentario por ahí debajo. Así que como siempre, señores, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que bendiciones, nos vemos hasta la próxima.